a few hours ago two top republicans came to trump's defense in a rare joint statement house speaker mike johnson and senate minority leader mitch mcconnell called on vice president harris today to end what they call dangerous rhetoric against donald trump saying in part quote the vice president's words more closely resemble those of president trump's second would-be assassin than her own earlier appeal to civility Labeling a political opponent as a fascist risks inviting yet another would-be assassin to try robbing voters of their choice before election day. Okay, so the two tengo que pasarle, señores. Qu tenemos que ver este clip juntos porque este es Jake Tapper de CNN quien había sido criticado en los últimos meses por ser muy benevolente, incluso desde el debate entre Trump y Biden en el verano. Y pues últimamente ya como que se ha destapado a decir: oye, estamos, tenemos un doble estándar, no puede ser que tengamos un doble estándar. A, a, a Donald Trump se le juzga, se le mide de una forma y a la vicepresidenta Harris de otra. En este clip, ahora, que acaba de mencionar, los dos republicanos más altos, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se están quejando con la vicepresidenta Kamala Harris porque ellos consideran que su retórica es peligrosa por llamarle fascista a Donald Trump en la opinión de ellos. Aquí vamos a ver no solamente que ella no le llama fascista, sino quién es que realmente tiene una retórica peligrosa. Sigamos viendo. Republican leaders expressing concern about Kamala Harris calling Donald Trump a fascist. Let's show an example of uh, Harris doing exactly what McConnell what and Johnson are taking issue with. She's a Marxist, communist, fascist, socialist. I'm sorry, the control room, that, that was actually Donald Trump calling Kamala Harris a fascist Tea. in September. Control room, are you ready? Please run the clip of Kamala Harris calling Donald Trump a fascist, which offended the Republican leaders. Somebody's got to explain this to This is a radical left, Marxist, communist, fascist. Okay, again, I'm sorry. That was Trump calling Harris a fascist. Me encanta el sarcasmo, no? De Jake Tapper diciendo, no, no, eso es Trump llamando a Kamala Harris, fascista. Por favor, pónme un clip de Kamala Harris, la vicepresidenta, llamando a Donald Trump, fascista. I apologize. Control room, can we get it together? Johnson and McConnell are very upset. That Kamala Harris called Donald Trump a fascist. Please roll the clip. We have a fascist person running, who's incompetent, and we have a president who's not even around. Guys, I'm trying to show the clip of Donald Trump being called a fascist. That's what Speaker Johnson and Leader McConnell are really worried about. And you keep running different clips of, of Trump calling her a fascist. Please humor me. Humor me. Authoritarian um, uh, admires people who are dictators. Uh, he has said that, um, so he fa certainly falls into the, into the general definition of, of uh, fascist for sure. Okay. So that was Donald Trump being called a fascist, but not by Kamala Harris. That claro, no fue Kamala Harris, que llamó a Donald Trump fascista, sino su ex jefe de gabinete, el funcionario que más tiempo ha pasado a su lado o que pasó más tiempo a su lado durante el mandato 2016-2020. Eh, un general de cuatro estrellas al que Donald Trump le ha dicho muchísimos insultos. Es retired Marine General John Kelly, Trump's longest serving chief of staff, coming to the conclusion that Donald Trump es a fascista en su view. Um, guys, she did say this. She said it here on CNN. ¿Don't you have a clip from CNN? We have got to stop him, Milley said. You have got to stop him. By <laughs> you, he meant the press broadly. Quote, he is the most dangerous person ever. I had suspicions when I talked to you about his mental decline and so forth, but now I realize he's a total fascist. Okay, so that was from CNN, but that was me reading a quote from former Joint Chiefs of Staff Chairman General Mark Milley, who Trump appointed. Milley calling. Trump a fascist in an interview with Bob Woodward. O sea, siguen siendo la misma gente que trabajó en el gobierno de Donald Trump que le llama fascista. That wasn't Harris calling him a fascist. Control room, come on. I know we have this clip somewhere from CNN. Come on, show it. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Hmm? Yes, oh. I do. Thank you. My control oh. room going a little bit rogue there and making a point perhaps this is obviously what mike johnson and mitch mcconnell are worried about kamala harris agreeing with the words of some of the people who have worked closely with trump in the oval office in the situation room that, that's, that's what they have an issue with not trump ah. using these very same words o sea o sea a ellos les molesta que la vicepresidenta kamala harris diga que sí piensa lo mismo que dijeron Los ex funcionarios de Trump, sin él, sin ella llamarlo fascista, con sus propias palabras, con sus propios labios, con su propia voz. Pero no les molesta que este señor tiene ocho o nueve años despotricando a cualquiera que considera es su adversario político a nivel nacional, a nivel de redes sociales. A nivel personal, de cualquier manera, no les molesta el discurso de odio, el discurso agresivo, el discurso despectivo que ha sostenido Donald Trump desde incluso antes de ser candidato, cuando de manera racista, en mi opinión, ya les hice un video sobre otra de las oportunidades que Trump ha mostrado, ha mostrado el racismo. Le dejo ahí por ahí el link. Está aquí en Rafael Bello TV. Pero ese, eso lo ha mostrado incluso ese, ese discurso agresivo, despectivo. ¿Recuerdan cuando decía que Obama no nació en Estados Unidos y Obama nació en Hawái? El expresidente número 44 de los Estados Unidos, Barack Obama. Porque es negro. Entonces... Esa es la hipocresía del Partido Republicano hoy día. Yo no sé qué pensaría Ronald Reagan, qué pensaría Lincoln, Abraham Lincoln, de este partido. Por eso estamos viendo que más republicanos, como se siguen uniendo, incluso en el día de hoy me parece, salió en el New York Times y en varios medios, más funcionarios, ex funcionarios de Trump, apoyan las palabras de Kelly, el general Kelly, de que Trump es un fascista. Pero a ellos no les molesta, no se atreven a decirle, a llamarle la, la atención al general Kelly, que fue realmente él el que le dijo fascista a Trump. O a los generales que han dicho eso de Trump, que trabajaron bajo el gobierno de Trump. Fueron, eran funcionarios, eran militares activos, eran jefes. Pero porque Kamala Harris dice, la vicepresidenta Harris dice que está de acuerdo con esas declaraciones. Entonces, ella tiene una retórica peligrosa. Y esa doble moral, yo no entiendo cómo es que las personas con dos dedos de frente, como decimos en mi país, con raciocinio, con capacidad de pensamiento, no se dan cuenta del juego que están jugando con ustedes. Yo no soy republicano, yo no soy demócrata. Pero sí yo soy pro la verdad. Esa es la verdad. Que el discurso divisor... Lo ha tenido desde un inicio Donald Trump. Entonces vamos a ser objetivos y justos. La objetividad no es decir, ah, bueno, vamos a buscar la neutralidad, eh, este y aquel. No, la objetividad es decir, Trump, tú eres el presidente, eh, el candidato de nuestro partido, pero lo estás haciendo mal. Así no es, pero no lo hacen públicamente. En privado sí, pero públicamente no lo hacen. Porque sí es cierto que los trapitos sucios hay que lavarlo en, 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 en privado pero llega un momento que tienen ya que alarle las orejas y decir, "Hey, pues no te vamos a apoyar." Claro, eso debió ser antes de las primarias, porque si no entonces estarían entregando la posibilidad de una llegada a la Casa Blanca, porque Trump sigue teniendo posibilidades reales de llegar a la Casa Blanca. Pero de verdad, yo no podía dejar de compartirles esto, porque tenemos que saber quiénes son los que están jugando con la voluntad, con el pensamiento, con las emociones, con, con, con el voto del pueblo norteamericano. Me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Por favor, déjame saber en los comentarios, ahí en la barra de comentarios. Dale me gusta al video, compártelo con los demás. Y si consideras que este contenido es importante para que otros lo vean, compártelo. Y además, también compártelo en los grupos de WhatsApp, en todos los lados. Compártelo donde puedas. Para que sigamos creciendo como comunidad. Gracias por la sintonía. Recuerda que ahí estamos en WhatsApp justamente. Está nuestro código QR que lo puedes escanear para que seas parte de nuestra comunidad en WhatsApp. También nuestra comunidad de Telegram. Ahí está. Si puedes escanearlo, únete. Y además, nuestro número de WhatsApp. Puedes pausar el video para que anotes todo esto o escanees. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Puedes llamarnos y dejarnos un mensaje de voz. Puedes enviarnos mensajes de texto, tanto por WhatsApp como mensaje regular. Y también puedes eh, enviarnos notas de voz a través del WhatsApp. Gracias por la sintonía y nos vemos en la próxima.